Damos inicio, ok. Ya, yo también. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la rendición pública de cuentas de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Queremos mandar un saludo a todas las personas que nos observan a través de las redes sociales en este importante evento. Vamos a dar las palabras de bienvenida y la breve explicación del marco jurídico a cargo de la doctora María del Pilar Roca Vargas, jefa de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar a nuestras distinguidas autoridades, al licenciado Luis Oporto Ordóñez, presidente del Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, a los miembros del Consejo de Administración, Guido Pablo Arce Mantilla, Johnny Quino Choque, José Antonio Rocha Torrico, Juan Carlos Cordero Nina, Roberto Aguilar Quisbert y Susana Bejarano Aguad. Al director general de la Fundación, Willy José Tancara Paza, a los directores del Banco Central de Bolivia, que nos siguen a través de nuestra red Facebook, Samuel Rafael Boyán Telles, Ismar Javier Arevilca Vázquez, Gabriel Herbas Camacho, y a los directores y representantes de los repositorios nacionales y Centro Cultural. Agradezco la asistencia de toda la ciudadanía en general, convocada en nuestras redes sociales, prensa y la página web institucional, y que se encuentra conectada y nos sigue por la página Facebook de la entidad. Es importante señalar que la modalidad que se lleva adelante en esta audiencia es virtual, en atención a la resolución número 012 de 2 de febrero de 2021, emitida por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que permite el desarrollo de este acto con el apoyo de tecnologías de información y comunicación. Este acto público tiene como objetivo llevar adelante la rendición pública de cuentas correspondiente a la audiencia final de la gestión 2020, en la cual las autoridades expondrán los resultados obtenidos conforme a la planificación anual y el uso de recursos reflejados en la ejecución presupuestaria del año 2020. Esta audiencia se desarrolla en el marco del artículo 235 de la Constitución Política del Estado, que establece que es una obligación de las y los servidores públicos de rendir cuentas sobre sus responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública. Asimismo, el artículo 21, numeral 6 de la Constitución Política del Estado, establece el derecho al acceso de la información de todos los bolivianos y bolivianas. Los artículos 241 y 242 de nuestra norma fundamental también dan el marco jurídico para el control social, ejerce su derecho de participar en la gestión pública y además ejercer el control social. Por otro lado, el artículo 33, numeral 5, de la ley número 341, correspondiente a la participación y control social, establece como obligación del Estado realizar periódicamente procesos de rendición pública de cuentas económicas, políticas, técnicas, administrativas y evaluación abierta de resultados de gestión en el marco de del Plan Estratégico Institucional y la planificación operativa anual. Conforme a lo manifestado en esta exposición del marco jurídico de la rendición pública de cuentas, la participación de ustedes en este importante evento es fundamental y constituye uno de los pilares del nuevo Estado plurinacional, que tiene como finalidad fortalecer la democracia en nuestro país y prevenir la corrupción. Por ello, la metodología a aplicarse en esta oportunidad será después de las exposiciones que realicen nuestras autoridades, habrá un momento de diálogo-debate mediante el cual las personas podrán formular sus comentarios y preguntas a través de nuestra página de Facebook, mismas que serán atendidas y respondidas,
y a la finalización de este diálogo-debate se suscribirá el acta de la audiencia como constancia de la misma. Por lo cual les invito a poder formular en el transcurso de la rendición y las exposiciones de nuestras autoridades sus preguntas a través de la red Facebook. Les agradezco una vez más por su asistencia y a continuación daremos paso, cederemos la palabra a nuestro presidente de la Fundación Cultural del Banco Central, el licenciado Luis Oporto Ordóñez. Adelante. Muchas gracias. Es sin duda alguna una obligación que cumplimos con mucho interés la rendición de cuentas de las actividades programadas y ejecutadas en la gestión 2020. Una gestión que ha sido caracterizada por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 y por una gestión de gobierno que se caracteriza también por una ejecución presupuestaria muy por debajo de los parámetros que se habían desarrollado anteriormente por parte de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Saludamos a nuestras autoridades del Banco Central de Bolivia y a nuestros distinguidos consejeros, así como a los directores de los repositorios nacionales y centros culturales y nuestros jefes de área que nos acompañarán en esta rendición de cuentas. La presidencia del Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia dirige esta institución pública que tiene la responsabilidad fundamental de preservación y difusión de una parte fundamental del patrimonio cultural de Bolivia, así como de la promoción de distintas actividades culturales, artísticas y de investigación que enriquecen y fortalecen las identidades bolivianas. Por lo tanto, la Fundación es una entidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia que tiene por misión recuperar, fortalecer, proteger, custodiar, conservar, registrar, restaurar, promover y poner en valor el patrimonio cultural tangible e intangible bajo responsabilidad de sus repositorios nacionales y centros culturales. Esta misión es una expresión política del Estado boliviano para dar cumplimiento en todo su alcance al artículo 99 y artículo 100 de la Constitución Política del Estado. La Fundación tiene como visión constituirse al interior de la sociedad plural, intercultural, igualitaria, equitativa, descolonizada, una serie de actividades para garantizar el acceso democratizado a las fuentes culturales para el desarrollo integral del país, así como pretende constituirse en una institución expandida en su vocación, alcances, servicios e infraestructura en todas las regiones del país donde tiene presencia. La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia está constituida por importantísimas instituciones nacionales como son la Casa de la Libertad en Sucre, la Casa Nacional de Moneda en Potosí, el Centro de la Revolución Cultural y el Museo Fernando Montes en La Paz, el Museo Nacional de Arte en nuestra ciudad de La Paz, el Centro de Cultura Plurinacional en Santa Cruz, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia en Sucre y el Museo Nacional de Etnografía y Folclore en La Paz. Se ha sumado recientemente esta importante Casa Museo de Marina Núñez del Prado
en nuestra ciudad. Estas instituciones del primer orden en lo que se refiere a la preservación, conservación y difusión del patrimonio cultural de los bolivianos y las bolivianas, se expresa en una estructura orgánica bastante apropiada para el cumplimiento de sus funciones y nos muestra, sin duda alguna, la presencia fortalecida de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia en el territorio nacional. Todas las tareas, las operaciones, las actividades que impulsa la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia se inscriben en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020. Entre los objetivos estratégicos tenemos cuatro que están destinados a contribuir a la puesta en valor y la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial a través de un mayor acceso a la población en general. Restituir, investigar, conservar, mantener y acrecentar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo tuición de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Promocionar y fomentar las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado plurinacional. Y finalmente, fortalecer los repositorios nacionales y o centros culturales a través de una gestión técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente. Es importante hacer algunas precisiones sobre la ejecución POA presupuesto de la gestión 2020 y en este sentido tomamos en cuenta que el primer semestre de la gestión 2020 fue anómalo para la ejecución de actividades sustantivas, toda vez que se suspendieron actividades públicas y privadas en todo el territorio nacional a causa de la propagación del virus COVID-19, desde prácticamente el mes de marzo hasta el mes de junio de la gestión referida, en la que todos tuvimos que ingresar en una cuarentena rígida. Sin embargo, durante el segundo semestre de la gestión 2020, técnica y contextualmente existió una mayor posibilidad material de gestionar, encaminar y o concretizar el cumplimiento de la planificación operativa, sustantiva y administrativa de la entidad, toda vez que las restricciones sanitarias impuestas en el país fueron en algunos casos levantados completamente y en otros casos flexibilizadas, generándose con ello las condiciones para optimizar el cumplimiento de resultados. No obstante, como podrán apreciar ustedes en esta rendición final de cuentas, el cumplimiento de los mismos fue de alcance medio e ineficaz. Las características de la ejecución presupuestaria y operativa de la gestión 2020 se expresan en un presupuesto de 80.515.981 bolivianos, de los cuales la ejecución anual documentada y reportada fue de 52.474.739.16 bolivianos, importe que representa el 65% de ejecución presupuestaria anual. En la gestión 2020, por otro lado, se logró un 76% de cumplimiento de resultados programados. El POA, presupuesto de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, gestión 2020, respondió a cuatro acciones de mediano plazo, que orientaron la planificación y el accionar de la institución durante el quinquenio 2016-2020. A partir de estas, se disgregaron en la planificación anual 7 acciones de corto plazo, 29 operaciones y 225 tareas. En este cuadro comparativo podemos ver el porcentaje de ejecución
de las cuatro acciones a mediano plazo y las acciones de corto plazo que hemos señalado y que se sitúan en un rango, en el primer caso, en la acción de mediano plazo, de 85% y en la acción de corto plazo, también con la misma cifra. En la acción de mediano plazo número 2, la relación es de 55%, y ahí vemos que en la ejecución de corto plazo tenemos parámetros con rangos del 33%, 63% y 71%. En la acción de mediano plazo número 3, la ejecución presupuestaria es del 61% y la acción de corto plazo, la misma cifra. Finalmente, en la acción de mediano plazo 4, la ejecución es del 81% y en las acciones de corto plazo tenemos los rangos de 80% y 67%. Las 29 operaciones, como pueden comprender, fueron ejecutadas con distintos porcentajes de cumplimiento y de las 225 tareas se lograron ejecutar 194, igualmente con distintos porcentajes de cumplimiento. Tenemos el compromiso, sin duda alguna, de mejorar estas cifras. Por supuesto, es nuestra obligación y en eso vamos a nosotros impulsar las acciones necesarias en esta gestión 2021. Ustedes podrán observar las características de esta ejecución presupuestaria cuando nuestros distintos expertos y especialistas expongan ya los resultados de esta gestión. Muchísimas gracias, director. Vamos a pedir ahora, por favor, al arquitecto Enrique Medrano que pase para darnos el informe sobre infraestructura de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Arquitecto, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todo el público presente y también al público que se encuentra en las diferentes redes sociales. La Unidad de Gestión de Infraestructura tiene a bien informar de los proyectos de inversión pública que se tenían que ejecutar el 2020, para el cual tenemos un estudio de diseño técnico de preinversión, que es la ampliación de la Casa de la Fundación, el cual pretende brindar un mejor espacio a los funcionarios públicos, ampliando la parte posterior del mismo. Con un proyecto de preinversión de 329.644 bolivianos, posteriormente a eso se va a hacer una etapa de inversión, el cual está con el monto de 3.979.346 bolivianos. Sumando los dos, tendríamos la cifra de 4.308.990 bolivianos. En el proyecto de inversión pública de la restauración de la fachada, previamente se tuvo un estudio de preinversión, el cual nos dio el dato del monto, el cual va a ser de 826.352 bolivianos con 61, el cual se va a realizar en esta gestión, ¿no? Las intervenciones de infraestructura en el mantenimiento de la Casa de la Fundación, se solicitaron modificaciones presupuestarias POA y se sacó el monto de 44.824 bolivianos para realizar el mantenimiento correspondiente, lo cual, una vez subido al SICOE, se adjudicó a la empresa con el precio, con la propuesta más baja, el cual fue de 40.021 bolivianos con 52. En las intervenciones de la infraestructura de la Casa Marina Núñez del Prado, se tiene dos proyectos de intervención, el cual, como propuesta de la Unidad de Infraestructura, el cual está a la espera de una respuesta del Ministerio de Culturas para ver el estudio estratigráfico del mismo, para tratar de volver a que sea originalmente, si se puede decir, ¿no?, la casa patrimonial. Para lo cual tenemos un presupuesto de 202.721 bolivianos para restaurar la parte de lo que es la patrimonial de la misma casa. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la exposición del licenciado Juan Fabri, a quien invitamos a pasar para que nos pueda
conversar, nos pueda comentar sobre la gestión cultural de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Muy buenas tardes, presidente, buenas tardes a las autoridades y consejeros presentes. La Unidad Nacional de Gestión Cultural de la Fundación depende de la Dirección Nacional y a la vez de Presidencia y del Consejo. En la unidad administra tres espacios. Uno es el Museo Fernando Montes, en la sede principal o en la casa central de la Fundación, de administración de la Fundación. El segundo es la Casa Museo Marina Núñez del Prado, en la Avenida Ecuador, en La Paz. Y el tercero es el Centro de la Revolución Cultural. Primero vamos a ver algunas actividades vinculadas al Museo Fernando Montes. La primera ha sido la participación en la Larga Noche de Museos, que en este año se dio de manera virtual. Ahí tuvimos la participación de Juan Villanueva, que nos ayudó a discutir sobre temas de arqueología, que eso se vinculaba directamente a la colección del museo, y un conversatorio sobre la obra de Paola Senseve, Editar un cuerpo. También en el Museo Fernando Montes tuvimos una actividad que rendía homenaje a aquellos actores culturales, gestores, artistas que ya no están presentes, también enmarcándonos en la época de la pandemia y la presencia de la muerte. Entonces he hecho un homenaje a ellos. Y también se ha hecho la presentación de un poemario audiovisual, Saumerio. Se ha hecho una actividad en noviembre ya con público, que ha sido la presentación de Crónicas de la Calle. Esta presentación consistía en dos autores, escritores de la Ciudad del Alto, han presentado sus libros acompañados del editor Alexis Argüello, que también viene de la Ciudad del Alto. Por último, se ha presentado la propuesta Film Minutos, una propuesta que recogía distintos materiales audiovisuales de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y México, y que difundía las experiencias de la pandemia. Respecto a la Casa Museo Marina Núñez del Prado, quedó detenida y postergada lo que ha sido la inventariación de los bienes culturales de Marina Núñez del Prado. Esto quedará para la siguiente gestión. Y durante el 2020 se hicieron actividades, principalmente conversatorios virtuales. El primero ha sido un ciclo de conversatorios que buscaba estudiar la vida, arte y legado artístico de Marina Núñez del Prado. Después he hecho un segundo evento que ha sido un foro, Foro Marina Núñez del Prado, en el cual han participado tres expertas bolivianas y también una experta peruana, tratando de generar ese vínculo y ese puente entre Bolivia y Perú que nos congrega la colección Marina Núñez del Prado. Se ha generado un evento que se ha llamado Bolivianas Geniales, recogiendo la expresión de Gabriela Mistral cuando la llamó a Marina Núñez del Prado como una boliviana genial. En esta se han congregado distintas artistas de las áreas de literatura, visuales, para hablar sobre el papel de las mujeres y el rol de las mujeres en la producción artística y cultural en el país. Por último, se han realizado algunos videos vinculados a difundir el conocimiento, la sabiduría y la habilidad de Marina Núñez del Prado. Respecto a las actividades comprometidas y no ejecutadas, no se ejecutó la elaboración e implementación del Plan Integral de Comunicación de Medios de la Fundación. Tampoco se realizó la elaboración del reglamento editorial para las publicaciones de la Fundación. No se realizó la publicación de la revista Piedra de Agua. Tampoco se logró ejecutar la nueva museografía de la Casa de la Libertad. No se desarrolló el 12º encuentro de la Red Iberoamericana de Fundaciones Culturales. Ni tampoco se logró ejecutar el desarrollo integral de las tiendas para los repositorios nacionales y centros culturales. Muchísimas gracias al licenciado Juan Fabri. Vamos a continuar con la exposición sobre la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia
Y en esta ocasión queremos invitar al director general, el licenciado Willy Tancar. Muy buenas tardes, señor presidente, señores consejeros, directorio del Banco Central de Bolivia, autoridades y público en general. Vamos a dar a conocer la ejecución presupuestaria y la programación de la gestión 2020. La Fundación Cultural, dentro de su presupuesto, tiene la programación de los recursos propios, la misma que ha sido programado con un monto de 234.757, de la misma se ha ejecutado 38.213, teniendo una ejecución en el presupuesto de recursos propios del 16.33%. Con los recursos de la fuente 42, que está programado en la transferencia del Banco Central de Bolivia, la Fundación Cultural tuvo programado para la gestión 2020 19.479.381 bolivianos, de las cuales ha sido ejecutada 10.585.563 bolivianos, siendo el 54.3% de la ejecución presupuestaria de la fuente 42. En consolidado, tenemos un presupuesto global de la fundación de 19.714.138 bolivianos, de los cuales ha sido ejecutado 10.623.776 bolivianos en todos sus grupos de gasto, lo que ha generado una ejecución presupuestaria del 53.9%. La fundación ha tenido dentro de su programación la contratación en sus diferentes modalidades de 65 procesos. Las mismas han sido distribuidas, una en licitación pública, una en modalidad AMPE, Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, dos procesos de contratación directa y las menores en bienes, 27 procesos, en servicios, 24 procesos, en consultorías, 8 procesos. Muchísimas gracias al licenciado Willy Tancara. Vamos a continuar el programa hablando en esta oportunidad del Centro de la Revolución Cultural y para ello pedimos nuevamente al licenciado Juan Fabri que pueda darnos los datos en esta rendición pública de cuentas. Bueno, el Centro de la Revolución Cultural, que es una creación, un logro de la gestión 2019, tiene como objetivo la difusión de producciones culturales en todas las disciplinas, en el marco de la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, abriendo espacios de socialización y difusión de los patrimonios culturales de la Fundación e insertándolos en los procesos productivos desarrollados en todo el país. Durante la gestión 2020 se realizaron apoyo a algunas expresiones creativas del país. La primera ha sido a las expresiones sonoras. Se ha tenido la realización de una activación sonora a cargo de Osu Kumari en el marco de la exposición Illimani in situ, que es una exposición que se ha inaugurado a fines del 2019 y que se ha expandido por motivos de la pandemia también durante la gestión 2020, y hay varias actividades que han estado vinculadas a activar esa exposición. Otra actividad ha sido la exposición El Rayo, esa luz que escuchamos. Esta ha sido una exposición que ha integrado gente que venía del arte sonoro, pero también gente que venía desde la investigación para discutir temas vinculados a la oralidad. En el marco de la exposición Illimani in situ, que ha sido una exposición dedicada principalmente a las expresiones visuales, se han tenido actividades, por ejemplo, visitas comentadas con público, pero también con el artista Iván Cáceres, comentando sobre sus procesos creativos. En expresiones visuales se ha llevado a cabo el proyecto Hilar la Palabra. Esto ha sido en el primer trimestre de la gestión 2020. Ha sido una actividad realizada en Camiri junto a Elías Cuarey, quien ha proporcionado un espacio para el encuentro con poetas jóvenes.
Ya en la época de la cuarentena se han realizado una serie de trabajos audiovisuales vinculados a pensar qué significaría viajar en una época de cuarentena rígida, ¿no? Y aprovechar las redes sociales para pensar la importancia sobre el viaje, la importancia del viaje también para los procesos creativos. Se ha realizado una muestra vinculada a las artes escénicas. Esta se ha llamado Frutos Extraños, ha tenido como curadora, ha tenido como una curaduría dedicada a gente que está haciendo artes escénicas, iniciando con las artes escénicas, ¿no? Gente joven, entre 20 y 30 años. Hemos tenido la participación en la Larga Noche de Museos desde el CRC, igual de manera virtual, generando conversatorios, muestras de difusión y tratando de difundir el CRC en las plataformas virtuales. Se han realizado algunas visitas también, por ejemplo, el caso de Maximiliano Signani, que ha generado un trabajo comentado en las instalaciones del CRC. También en el primer trimestre del año se ha realizado la participación en la Bienal Internacional de Arte de Santa Cruz. En esta oportunidad se ha presentado la obra de Carlos Paz y bueno, se ha generado un espacio de interacción con otros artistas en Santa Cruz. Vinculado a la exposición de Illimani in situ, se han realizado una serie de conversatorios, por ejemplo este, en relación a discutir la práctica curatorial en Bolivia. Por otra parte, se ha realizado la inauguración de la exposición temporal Editar un cuerpo. Esta exposición se ha llevado a cabo en el Museo Fernando Montes en el primer trimestre del año y durante la gestión 2020 se ha estado difundiendo y activando esta exposición. Por último, se ha realizado la convocatoria Ideas Creativas, la pandemia y la experiencia de la cuarentena del año 2020, que esta ha sido una tarea que surgió del propio consejo en aquel momento, que lo que buscaba era generar e incentivar la creación, particularmente durante la cuarentena rígida. Esta convocatoria ha tenido una amplia recepción. Y han sido 46 artistas los beneficiados. Respecto a la ejecución presupuestaria, directamente el CRC y la unidad de gestión cultural ha tenido un cambio de personal y bueno, también ha tenido una serie de problemas respecto a la pandemia. La ejecución ha llegado al 9.81%. Respecto a las modalidades de contratación, se han tenido 61 contrataciones menores, principalmente vinculadas a la convocatoria de ideas creativas. Se han realizado las contrataciones a artistas, digamos, principalmente en ideas creativas, y también paralelamente a artistas se ha contratado a 28 evaluadores que han revisado las propuestas que llegaban en las diferentes temáticas. ¿No? Las temáticas eran 5: expresiones de la palabra, expresiones visuales, expresiones audiovisuales, del cuerpo y expresiones sonoras, ¿no? De estas 5 han llegado cerca de 1000 propuestas y fueron 28 jurados los que o 25, 28 evaluadores los que revisaron los trabajos. Eso es, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a continuar con la rendición pública de cuentas 2020 de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, haciendo nuevamente la invitación a todas las personas que nos ven por las redes sociales de que puedan dejar en los comentarios sus preguntas, dudas o inquietudes acerca de esta rendición. Continuamos entonces con el Museo Nacional de Etnografía y Folclore a cargo del licenciado Milton Eizaguirre. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenas tardes a los miembros de la Fundación del Banco Central de Bolivia, al presidente Magíster Luis Oporto, a los consejeros, a los directores de los centros culturales, a los jefes de unidad, a los funcionarios todos de la Fundación del Banco Central de Bolivia y de los centros culturales,
y al público en general. Lo que me toca a mí en este momento es expresar la rendición de cuentas públicas vinculadas con el trabajo del Museo Nacional de Etnografía y Folclor, que fue fundada en el año 1962 bajo el nombre de Museo de Arte Popular y Artesanía, y que el año 1974 cambió su nominación. ¿Cuál es la vocación de este espacio? Fundamentalmente pone en valor las memorias, herencias locales, arqueológicas, históricas y antropológicas de los diferentes pueblos y naciones que conforman este Estado plurinacional. En este sentido, lo que nos interesa mucho es fomentar el encuentro y el diálogo intracultural e intercultural. Por eso, la dinámica del MUSEF es tanto local y entendemos el museo no solamente como un edificio, sino también lo entendemos como territorio. Y es por eso que en varias ocasiones hemos salido a diferentes espacios con diferentes tipos de actividades. ¿Cuál es la función de este tipo de actividades? Es generar la construcción conjunta de la historia e identidad social a lo largo y lo ancho de nuestro país. La estructura organizacional del MUSEF está conformado por un director, tiene 4 unidades que están localizadas en la ciudad de La Paz, tienen la unidad de museo que se encarga de la curaduría, la unidad de investigación que se ocupa de generar mecanismos de investigación en diferentes contextos a nivel nacional, la unidad de extensión que está vinculada con el trabajo de procesos técnicos de bienes documentales fundamentalmente y además de generar el mecanismo de extensión y difusión. Por otro lado está la unidad de administración, pero también tenemos una regional en la ciudad de Sucre. En total somos 43 funcionarios. Las exposiciones itinerantes, que es una de las tareas que nos hemos planteado en este contexto, estaban vinculadas con llegar a diferentes lugares. En este caso habíamos programado viajar a 5 espacios en el contexto nacional. Logramos solamente viajar a la localidad de Pucarani entre el 1 al 5 de marzo. Ahí logramos que accedan a este espacio 1.280 estudiantes de diferentes niveles. Algo muy interesante en este contexto es que logramos desarrollar, además de las exposiciones en fotografías, que son 8 carpas de 4x4 que son movilizadas por un camión pequeño de 5 toneladas aproximadamente, logramos mostrar piezas en 3D, reproducciones de trimaterios tihuanacotas, de querus y otro tipo de elementos que impacta a la población. Esto es bastante importante porque conforme vamos recorriendo con el Museo Portátil nos encontramos en diferentes espacios con riqueza cultural que lamentablemente no es valorada. Tuvimos en este contexto cartas de la Asociación de los Protectores del Patrimonio Cultural, Museos Comunitarios del Departamento de La Paz para poder lograr viajar a 5 provincias y 22 locaciones en diferentes espacios del Departamento de La Paz. Tuvimos que suspender de la misma forma un viaje a la localidad de Chipaya y a San José de Chiquitos. Por otro lado, dentro de las exposiciones, tuvimos que suspender varias de estas, las cuales ya tenían guión museológico, en base a investigaciones del equipo del MUSEF y guión museográfico. Estas exposiciones son lenguajes y poéticas, exposición colaborativa Totora, exposiciones temporales de un objeto, una historia, y Potobamba, Ayus y Haciendas, que iba a realizarse esta última en la ciudad de Sucre. Pero se hicieron en contraposición algunas exposiciones locales, una exposición local que era la muestra colectiva Nuevo Amanecer, y se proyectó una exposición sobre fotografías de Erland Nordenskiöld con la embajada de Suecia, Nordenskiöld, que trabajó en Bolivia desde el año 1901 hasta el año 1929 aproximadamente. Tiene una colección excepcional en los archivos del Museo de Culturas de Gotemburgo. Para este trabajo se hizo un proyecto de guión museológico, se hizo la exposición como tal, la cual posiblemente es que exponga esta gestión 2021. Por otro lado, se han generado procesos de montaje y de rediseño. En este sentido hemos tenido que cambiar para que descansen las piezas en función a esta conservación preventiva y podamos reponer otras piezas, y en este sentido se le ha dado otro contexto. Hemos generado actividades de extensión. Si ustedes se fijan, por ejemplo, tenemos la larga noche de museos que han tenido un alcance en Facebook de 98.537 personas en estos días que duró del lunes 18
al sábado 23 de mayo. Hemos logrado que vean de esta población a la cual alcanzó el Facebook 40.579 personas, es decir, superando aquellos estimados que teníamos normalmente de 7.000 personas de visita presencial. También tuvimos 22 actividades culturales de forma presencial y 2.333 asistentes. En todo este evento hemos presentado 17 videos, por ejemplo, Tirispaya, Memoria de la Hacienda, Bordados, las Quilcas del Cuerpo y el Alma, El Poder de las Plumas, Yaminaguas, Gente de la Selva, un homenaje a José Hacha Flores. Es decir, la idea era poco revalorizar toda la colección de videos que tenemos en el MUSEF. Por otro lado, hemos generado procesos técnicos, fundamentalmente con bienes culturales, a los cuales hemos logrado durante la pandemia trabajar con 1.185 bienes culturales, actualizando la información, y a su vez hemos trabajado con bienes de archivo, logrando catalogar 3.637 bienes documentales en función a fundamentalmente microfilms y fotografías. También hemos trabajado el tema de la biblioteca con 1.734, pero en todo este contexto hemos logrado generar procesos técnicos en ambas subunidades que han logrado llegar a la suma total de 14.135 documentos, es decir, generando control de calidad, generando procesos de digitalización y otro tipo de elementos que son bastante importantes a la hora de tratar este tipo de bienes. También generamos un proceso o avances para la implementación de un sistema único de registro de inventario de bienes documentales, porque entendemos que en la Fundación, lamentablemente, se trabajan en diferentes sistemas y desde el 2018, entre todos los centros, se articuló que debemos trabajar en el sistema MAR 21 y el COJA para la catalogación de bienes de biblioteca y en el ATOM para la catalogación de bienes de archivo. En este sentido, hemos logrado contactarnos con el ABND y con los otros centros de la Fundación, obviamente articulando este trabajo entre todas las instancias que pertenecen a la Fundación. Por otro lado, hemos logrado capacitar también a miembros del Museo Nacional de Arte, esto de forma presencial, por la cercanía que se encuentra justo con nuestro espacio. Se han generado conservación y restauración de la totalidad de bienes culturales y documentales que superan las 200.000 unidades. También se han trabajado en 5 espacios de depósitos y 7 salas de exposición, mejorando las condiciones de 5.876 piezas, y además se ha trabajado en piezas que están en el Museo Regional Sucre. Se hicieron tratamiento de restauración de bienes culturales, de 10 bienes culturales de las colecciones del museo, de acuerdo a protocolos y estándares internacionales. También se ha generado el cortado armado de travesaños, el mejoramiento de las condiciones de conservación preventiva de 2.805 bienes culturales, principalmente de la colección de bienes orgánicos. Ha habido programas de investigación que son bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos este programa de materialidad y oralidad. Se han desarrollado 6 investigaciones al año, 4 en relación con temas de lenguaje y poéticas. Además de estos 4, tenemos aproximadamente en total 15 documentos que se han trabajado a nivel del museo como tal. Por ejemplo, hay temas bastante interesantes como relevancia de los apus huachachilas en la ritualidad aymara, la fiesta del jardín, presentación del hatun ajayo en los rituales para llamar la lluvia en Callahuaya, el yatir, el llamado lo sagrado y protector en Limani, Sajama y Huayna Potosí, las guairanaca, juegos recios del viento, y así varias investigaciones que se han generado tanto de la unidad de investigación, de la unidad de museo y de la unidad de extensión del MUSEF, fundamentalmente para fortalecer esa exposición que estaba suspendida, pero que hemos seguido procesando para generar un catálogo a futuro. También tenemos otro tipo de trabajos, como estas historias de Totora, para la colección de Totora, poéticas visuales del venado en la iconografía Tiwanaku, y otros vinculados con chacanas y plumas del MUSEF en el contexto local. Exposiciones colaborativas con relación al COVID, el tema del laboratorio. Se publicó un estudio de fluorescencia de rayos X sobre la colección de piezas de oro del MUSEF y se hizo análisis con microscopía petrográfica de las pastas cerámicas del periodo formativo de Tarata. En investigación intercultural también tenemos algunos temas bastante interesantes, justo en función a lo que iba a ser la exposición de poética. Se ha trabajado con el señor Elías Caurey
vinculado con estos temas que están relacionados con revalorizar estos conceptos ontológicos de la memoria, del, del valor de los animales en contextos locales y de las plantas, obviamente rompiendo estos cánones occidentales de lo que se entiende por poética y entrando más bien a lenguajes que son mucho más complejos en los espacios locales. Se han generado publicaciones y educación, hemos logrado generar de tres publicaciones dos, la primera que era el catálogo, lamentablemente no vio la luz todavía, pero como verán ya tenemos el material suficiente para que podamos hacer la edición de este tipo de documento. Hemos trabajado con el Museo Te Cuenta, tres voces del cerro sobre la colección de minería y metales del museo, un trabajo bastante interesante. Los anales de la RAE 2019, expresiones, cuerpos y objetos, con 23 artículos inéditos. Es la primera vez que la RAE sale solamente en formato digital. Normalmente sacábamos estas ediciones en papel para mayor alcance. También se ha trabajado en el primer trimestre del año en completar las primeras tres réplicas 3D que se muestran en las exposiciones del Museo Portátil. Lamentablemente hemos tenido que cambiar el tema de la reunión anual de etnología, que estaba vinculada con lenguajes y poéticas, a otro tema vinculado con las pandemias. En este sentido, se han trabajado o se ha logrado convocar entre el 7 al 11 de diciembre, casi al filo del año, este tema de la RAE para completar la 34ª versión. En este contexto hemos tenido testimonios vinculados con el COVID de pueblos Araona, Tacana, Chimán, Mosetén, Eseja, Yuki, Mojeños, Guaraníes, Huenayec, Chiquitanos, obviamente Aymaras, Quechas, Yurumuratos de diferentes regiones del contexto local. Esta reunión anual de etnología ha logrado convocar a 43 expositores, varios de ellos pertenecientes a pueblos y naciones originarias, y 281 asistentes en diferentes contextos. Por otro lado, me parece pertinente que vayamos valorando algo que es clave. Este reconocimiento de la colección de Damián Ayma Cepita, que fue obtenida por el MUSEP desde el año 1999 en las misiones de antropología de urgencia que llevaba adelante en ese momento el director de la biblioteca, señor Luis Oporto, y que en este momento para el reconocimiento de la colección, que son de 5.251 fotografías, se las pudo presentar y se pudo lograr este reconocimiento como memoria del mundo. Algo que me parece fundamental porque son fotografías y es la primera vez a nivel de Bolivia que se reconoce una colección de fotografías. A partir de esto tenemos el trabajo pendiente de hacer reconocer 11.000 fotografías más del señor Damián Ayma que hemos logrado obtener producto de, este primer trabajo, ¿no? Que tiene un catálogo, tiene una exposición, tiene trabajo de investigación que nos ha durado aproximadamente 2 años y obviamente el mundo entero a partir del MOGLAG y el UNESCO ha logrado reconocer. En todo este contexto me parece importante que también reconozcamos el acceso a los medios de comunicación y redes que ha logrado el MUSEF, ¿no? Hemos logrado publicar y generar diferentes tipos de documentos, entre ellos alertas bibliográficas o acceso a diferentes medios o publicidad del trabajo que realizamos. Hemos tenido un alcance de aproximadamente de llegar a 64 medios de comunicación, la mayoría de ellos medios impresos. Hemos tenido por medio del Facebook interacciones con 39.200 personas y hemos llegado con el alcance a 1.052.660 personas. Es decir, si bien no hemos tenido la visita de gente en el museo de forma física, esta gente ha visitado de forma virtual y obviamente estamos con una urgencia de generar exposiciones de carácter virtual para que podamos seguir accediendo a la visita de diferente población en el contexto local y nacional e internacional. Con relación a la ejecución presupuestaria, en recursos que se generan localmente, hemos logrado ejecutar el 34.24% en las transferencias que nos ha generado la Fundación del Banco Central de Bolivia. Hemos llegado al 93.61% y en este contexto hemos logrado trabajar dentro del SICOES con el apoyo a AMPE, servicios y bienes 5, contrataciones menores, aproximadamente
93 actividades que hemos hecho, en total 98 modalidades que hemos contratado por el SICOOS. Eso sería todo. Les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias. Agradecemos al licenciado Milton Eizaguirre, representante del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. A continuación, seguimos con el programa de la rendición pública de cuentas de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Y en esta ocasión, invitamos al licenciado José Luis Panica, representante del Museo Nacional de Arte. Señor presidente, muy buenas tardes, miembros del consejo, directores, jefes de unidades, compañeros y todos los presentes, tengan muy buenas tardes. Iniciando con la presentación de la rendición final. Bueno, la vocación del Museo Nacional de Arte es un espacio independiente de la Fundación Cultural Banco Central de Bolivia, cuya vocación es resguardar, promover y difundir el patrimonio artístico, cultural y patrimonial de nuestras colecciones, fomentar la educación pública, la investigación, la producción de conocimientos y defender la incondicional igualdad y el innegociable de vivir en diferencia. La estructura del museo está dividido en tres unidades: la unidad de dirección, la unidad de museo y la unidad de administración y finanzas. Hacemos un total de 28 ítems hoy, compañeros que trabajamos en el museo. Vamos a iniciar con las exposiciones realizadas durante la gestión 2020. La primera, en el primer trimestre de la gestión 2020, se inauguró la exposición anual denominada Dios y la Máquina, que se realizó en las 21 salas permanentes del museo, con una narrativa de la singularidad y la serialidad de la pintura colonial andina, con las obras de la colección del museo. Esta museografía, con sustento teórico e investigativo, orientada a replantear de forma cómo hacer las exposiciones, desde una museografía tradicional hacia una museografía interpretativa de la producción artística colonial en el marco de la violencia de un sistema de dominación material y espiritual. Esta exposición es la anual, la que en base a esta exposición se han ido realizando varias actividades culturales paralelas que los vamos a ir detallando. Otra exposición que se realizó es de Freddy Mamani, denominada Pintura. Freddy Mamani es un artista, arquitecto reconocido como uno de los impulsores de la nueva arquitectura andina, que realizó la museografía jugando con la espacialidad de las salas y la pintura en el inmueble. Otra actividad fue la presentación virtual de la puesta en escena de la obra Arriba al Alto, realizada por el elenco Teatro Tronos, la cual visibiliza y reivindica la lucha social del pueblo alteño a través de las miradas de los jóvenes. Esta presentación virtual actualmente se tiene más de 120 visitantes que ven constantemente, están en nuestras redes sociales y cada día va incrementando un poco más las visibilizaciones. Otra exposición que es homenaje a un autor desconocido, una mesa para conmemorar la fecha de Todos Santos, en la cual recordamos a todos los autores y artistas con el título de la obra desconocido, que son varios y comunes en la época colonial. Los artistas no firmaban las obras, aún más si eran indígenas. Entonces, esta exposición está dedicada a aquellos artistas que fueron olvidados en la historia por este tema, entonces los hemos recordado. Otra exposición es la Bienal del Cartel, del BCB, exponiendo 340 carteles con diferentes temáticas, en específico 5 categorías: cultural, social, publicitaria, la era de la desinformación y empoderamiento de la mujer. Una otra exposición que se realizó es la muestra Contagio, muestra contemporánea que expone trabajos de 5 artistas que con las disciplinas de videoarte, performance, objeto y fotografía.
Esta exposición son las vivencias y las problemáticas de cada uno de estos artistas durante la pandemia y la cuarentena rígida que se realizaron, que se tuvo el año pasado. Ahora vamos a entrar al programa de descolonización en arte. Empezamos con el PED Diálogos. El PED Diálogos se realizaron 14 conversatorios con artistas y pensadores de diferentes disciplinas para dialogar en torno a diversas perspectivas sobre la naturaleza del arte en el objeto de generar un espacio de discusión y de diálogo. Como podrán ver, estos conversatorios se tuvieron perspectivas desde afroboliviano y afrolatinoamericano, perspectivas desde el alto, desde la cosmovisión aymara y quechua, desde lo colonizador, perspectivas de la chola, perspectivas desde la educación infantil, desde la cumbia, perspectivas desde lo LGTBI, perspectivas desde la calle, perspectivas desde feminismo en Bolivia. Entonces, se ha tratado de abarcar varias disciplinas y varias temáticas sobre estos conversatorios. También se tiene el PED Programa Continuo, que es específicamente 13 ciclos de seminarios impartidos por personal del museo, que es de José Arispe, Laboratorio de Subjetividades, Lucía Molina, Miradas, Imágenes y Poder, y Lucía Querejazo, Acercamiento a una metodología para la historia del arte del periodo colonial. Continuamos el estudio número uno. El estudio número uno, por la necesidad que vio el museo de que los jóvenes no tengan un espacio donde puedan expresar e iniciar el arte, entonces se creó este estudio, un ambiente dedicado exclusivamente para jóvenes que quieren realizar, experimentar, amateur, aprender sobre la formación y experiencia en las exposiciones. Entonces, el año pasado se tuvieron 6 exposiciones en el Estudio 1. Continuando con el programa seminario anual, este es nuestro seminario más importante que hemos tenido, que es en el marco de Dios y la máquina, hacia la descolonización de las miradas. El Seminario de las Culturas Visuales es una iniciativa del museo para generar diálogo entre estudiosos, cuyos trabajos se desarrollan en torno a la investigación sobre imágenes, las manifestaciones artísticas visuales. Con investigadores se realizaron 5 mesas de trabajo y la participación de conferencistas magistrales. Entre las mesas de trabajo, la mesa número 1 se tuvo nuevas aproximaciones a la historia de las imágenes, la segunda mesa es lecturas en torno a la descolonización, la tercera mesa, imágenes e imaginarios contemporáneos, la cuarta mesa, imágenes en torno a Potosí, la quinta mesa, tránsitos y construcciones de la imagen. Entre los conferencistas magistrales tenemos internacionales y nacionales. De Reino Unido participó Nicolás Mirsers, de Argentina Gabriela Siracusano, de Ecuador, Estados Unidos Jorge Cañizares, de Francia Teres Borges y de Bolivia Cecilia Salazar. Entonces, este programa PEP están en nuestras redes sociales. El primer programa diálogo se tiene como alrededor de 42.754 alcanzados. En este programa de PEP Seminario Anual, 53.825 en las redes sociales que andan visibilizando y constantemente viendo nuestros seminarios. En la parte de las publicaciones, realizamos la publicación del catálogo de la Dios y la Máquina, que es la exposición central. De ahí hicimos manuales, que la máquina para desarmar, que nos ayuda a interpretar la exposición, y un folleto jugando con el taller, que son para niños.
Después se realizaron varios facsímiles, revistas o guías para los participantes. Se realizó un taller, un programa que es denominado Emprender desde el Arte, actividad que transmite el conocimiento y organización y gestión de emprendimientos para artistas para desarrollar la economía cultural. Prácticamente este programa fue captar interesados artistas para poderles impartir los conocimientos necesarios y las experiencias en el museo. También hemos tenido difusiones en prensa y radio. Hemos hecho juegos en La Razón, como pueden observar. Entonces, seguimos con esa actividad. Producto de la pandemia, también hemos realizado videos, el primer video es una visita, una explicación de la exposición Dios y la Máquina. También la participación del arquitecto Luis Arellano, que hizo una explicación del proceso de restauración que va teniendo la Villa de París. Entonces, estas dos videos también están en nuestras redes sociales. Entre los proyectos de inversión, teníamos previsto ejecutar la tercera fase del proyecto, que incluye la pintura mural y elementos pétreos. No se pudo ejecutar esta inversión, este proyecto de inversión, por los temas de la pandemia. Para esto se tenía un presupuesto programado de 1.584.773, no se ejecutó, pero se realizaron gestiones con la AECID para que los recursos que nos fueron donados se amplíen hasta la siguiente gestión. Vamos a pasar con lo referente al presupuesto, recursos de la fuente 20, recursos propios. Teníamos programado 111.093 bolivianos, de los cuales solo se ejecutó 6.748 bolivianos, esto debido a la pandemia. El tema de los recursos propios va en base a las recaudaciones que podamos generar. El año pasado, por la pandemia, por el cierre de las actividades y sobre todo las actividades culturales, no se tuvo mucha recaudación y por eso la ejecución es baja. El tema de las transferencias del Banco Central, transferencias de recursos específicos, se tuvo un presupuesto vigente o programado de 6.211.361, se ejecutó 5.050.626, llegando a un 81.31% de ejecución. Cabe aclarar que nosotros teníamos previstos recursos financieros, transferencias y de caja y banco. Y bueno, tenemos lo que es la donación de la AECID, que es de 974.720 bolivianos, como podrán ver, no se ejecutó. Estos recursos son destinados exclusivamente para lo que es la Villa de París. Bueno, en sí tenemos un consolidado de presupuesto de 7.297.174, de los cuales se ejecutó 5.057.375, llegando a un total consolidado del 69.31%. En referente a las contrataciones, realizamos 150 contrataciones, una modalidad AMPE, que es Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, por servicios, contrataciones directas por bienes 1, por servicios 8, contrataciones menores por bienes 48, servicios 90 y 2 consultorías. Eso sería todo, señor presidente, y se les agradece por su atención. Muchísimas gracias al licenciado José Luis Panica, representante del Museo Nacional de Arte. Agradecemos del mismo modo a todas las personas que en este momento nos están viendo a través de las redes sociales y les invitamos a dejar sus preguntas y comentarios en la sección de comentarios de la transmisión en vivo del Facebook. Continuamos con esta sesión de la rendición pública de cuentas y vamos a invitar en esta ocasión al licenciado Edwin Mejía León,
responsable de la Casa Nacional de Moneda. Muy buenas tardes a todos los presentes. Licenciado Luis Oporto, presidente del Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, autoridades del Banco Central de Bolivia, a los señores Guido Pablo Arce, Susana Bejarano, Johnny Quino, José Antonio Rocha, Juan Carlos Cordero, Roberto Aguilar, miembros del Consejo de Administración de la Fundación Cultural, al licenciado Willy Tancara, director general, a los directores de los centros y repositorios, jefes de áreas de la Fundación Cultural Banco Central de Bolivia, público en general y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, la Casa Nacional de Moneda es una entidad dependiente, es una entidad cultural del Estado plurinacional, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, cuya vocación es rescatar, proteger, custodiar, conservar, investigar y restaurar, además de poner en valor el patrimonio cultural tangible e intangible y documentación archivístico que se halla en nuestro repositorio, no solo rescatando la historia cultural de la Villa Imperial de Potosí, sino también de todo Bolivia. La Casa Nacional de Moneda tiene un cronograma estructurado. A la cabeza del director se tiene tres unidades: la unidad de archivo, que cuenta a su vez con un técnico en catalogación, técnico en archivos, técnico en catalogación y auxiliar de archivo. Se divide en dos secciones, uno que es el archivo propiamente y otro la biblioteca. La segunda unidad es la unidad de museo, donde se tiene a un arquitecto museógrafo, al curador, un equipo de restauradores, conservadores, un catalogador de bienes culturales y un equipo de guías. La unidad de administración y finanzas, que está dentro de este equipo conformado lógicamente por el jefe de unidad, el contador, asistentes administrativo y contable, el encargado de sistemas, la persona encargada de boletería y almacenes, técnicos en mantenimiento, UGIER y el personal de apoyo. Dentro de lo que han sido las actividades ejecutadas en la gestión 2020, la Casa Nacional de Moneda ha ido realizando varias actividades. Una de estas son justamente 5 exposiciones de manera presencial. Esas exposiciones, una de estas es La Mujer Plasmada en las Obras de Arte, donde se ha querido reflejar el trabajo de aquellas mujeres payiris, aquellas mujeres amas de casa, reflejado a través de las obras de arte de artistas tanto contemporáneos como de la época virreinal. En la exposición de Todos los Santos se ha dado un justo homenaje a todas aquellas personas que han pasado por la Casa Nacional de Moneda desde el inicio de su creación como Museo Nacional de Arte. Si nos ponemos a mencionar, hablamos de don Cecilio Guzmán de Rojas, Armando Alba, don Wilson Medieta Pacheco y personas que trabajaron incluso en esa última temporada. Lamentablemente, por la pandemia, hemos tenido el deceso de uno de nuestros compañeros, a quien también se ha ido tomando en cuenta. Una tercera exposición fueron planos que marcaron la historia, donde se ha reflejado toda una amplia colección de planos, réplicas de planos, de cómo ha sido desde los primeros diseños, los primeros planos de la segunda Casa de Moneda, hasta el resultado final, en base incluso a detalles específicos de cada una de las salas. El año pasado, Potosí recordó sus 33 años con la denominación de Patrimonio de la Humanidad. Justamente la Casa de la Moneda se ha adherido a esta actividad a través de una exposición donde se ha ido mostrando la documentación de respaldo de esta denominación y el acta que la Casa de la Moneda custodia sobre esta denominación. Una última exposición de manera presencial
ya para fin de año, que se dedica exclusivamente para la Navidad de antaño, la Navidad que se vive en la Villa Imperial de Potosí. Esto ha sido acompañado por un elenco de danza y teatro, y a iniciativa de las mismas personas que vinieron al ver que había música, las mismas personas o visitantes se pusieron a bailar. Fue algo muy emotivo y muy representativo. Otra de las exposiciones organizadas por el Archivo Histórico de la Casa Nacional de Moneda fue justamente con el tema La vivienda en Potosí en el siglo XVI, siglo XVII. Se ha podido observar todo un compendio de investigaciones y documentos en base al estudio de uno de los libros que se publicó ya con anterioridad. Junto con esta exposición también se ha mostrado el proceso a través de fotografías de cuál era la evolución de la vivienda de aquel entonces. Dentro de una de las tareas específicas de lo que es el museo, se ha tenido la participación de visitantes al interior de nuestro repositorio, podríamos decir dividido en dos partes. Todos sabemos que el año pasado hemos sufrido esto de la pandemia, de esa forma que nosotros hemos dividido en dos periodos. Un primer periodo de enero a marzo, donde se ha tenido el número de visitantes de 19.809. Un segundo periodo que ha sido a mediados de octubre hasta fin de año, donde ingresaron 7.447, haciendo un total de 27.256 personas que lógicamente lograron ingresar a la moneda. Hacer notar y recalcar, en el primer periodo todavía el ingreso era de forma casi normal, pero a partir del mes de febrero ya fueron suspendiendo los números de afluencia de visitantes. Para el segundo periodo hemos ido preparando una serie de protocolos y equipando el museo para que esté, para que se pueda visitar bajo todas las normas de bioseguridad. Una de las actividades o tareas que se tiene a nivel del archivo es la difusión y el rescate de la memoria oral de los ayllus de la nación Caracara. El archivo ha realizado 8 videos difundidos, los cuales han sido difundidos por las redes sociales a través de la página del Facebook de la Casa Nacional de la Moneda. Estos archivos justamente se ha sacado, se fue a la comunidad, a la nación Caracara, a los ayllus de Chaquí. Se ha hecho todo un estudio, una investigación. Fruto de ese estudio, esa investigación y la participación de los ayllus y las comunidades, es que se ha logrado obtener 8 videos, los cuales han sido difundidos en transcurso de la época de la pandemia. Otra de las actividades que propiamente del archivo es justamente la adquisición de bienes bibliográficos. El año pasado solamente se ha logrado concretar la adquisición de 15 libros con temática de historia, antropología y sociología. Libros que pasan para conocimiento y la participación de todas las personas, y estos se encuentran en la biblioteca de la Casa de la Moneda. Una tarea específica es el inventario de documentación. En este caso, se ha realizado del Fondo Corte Suprema de Justicia en el programa Excel y la sección de Biblioteca Nacional en el COJA. La conservación de estos fondos de la Corte Superior de Justicia y la sección de la biblioteca llegaron a ser un total de 5.572 entre documentos, libros inventariados y conservados. Si hablamos de conservación y restauración, también en el museo se ha realizado la intervención de 8 obras, obras que lógicamente han sido seleccionadas bajo un riguroso y detallado criterio. Obras que en actualidad se han concretado. Tenemos algunos ejemplos como la Santa Bárbara y Santa Lucía, la obra Coronación de la Virgen por la Trinidad, la obra San Ramón Nonato, obra El Niño Jesús Pastor, Santa Rita, Cristo de la Columna, Virgen María es un fragmento, y la Inmaculada Concepción. Como se había indicado, para hacer todo este proceso de intervención, no solamente ha sido el hecho de ir y alzar y hacerlo, sino se ha hecho una selección, previo estudio y autorización a la unidad de restauración, es que el equipo empieza a realizar ese trabajo.
La Casa Nacional de la Moneda también realiza este tipo de actividades, no solamente para una institución, sino el taller hace apoyo a otras instituciones como el Banco Central de Bolivia. El año pasado se ha realizado la obra, una escultura, para restauración de una escultura para el Banco Central de Bolivia. Entre las ediciones que se tiene dentro del archivo, tenemos la reedición del libro Los Anales de la Villa Imperial de Potosí, en tomo 1. Este libro abarca todo lo que es la historia de Potosí del año de 1456 a 1645. En la actualidad, estas publicaciones están siendo vendidas en la tienda de souvenirs de la Casa de la Moneda. El archivo anualmente realiza cursos y talleres, y justamente uno de estos talleres es el taller de paleografía, para incentivar la investigación a través de la enseñanza de la lectura de documentos de los siglos XVI y XVII. Sabemos muy bien que esos documentos, esos archivos que cuentan nuestros repositorios, son un poco confusos en algunos casos, pero justamente la paleografía nos ayuda a dar una mejor interpretación, un mejor entendimiento y a llegar con claridad a cada uno de los conceptos y criterios que tienen esos documentos. Una de las actividades nocturnas que tiene la Casa de la Moneda es justamente la noche de museo y sus personajes. El año pasado ha tenido el tema dedicado a la pandemia, que ha sido titulado De las pestes a la pandemia, mates, pócimas y santos en la Villa Imperial de Potosí. Esta actividad creímos que inicialmente iba a tener un número muy bajo de participantes, pero se ha logrado pasar las 500 personas que han ido asistiendo. Pese a la restricción que ha habido, hemos tenido buena participación. Contarles y compartirles que en Potosí tenemos documentación de dos pestes que han atacado, bueno, a nivel mundial, pero tenemos documentación de dos pestes que han sido los más relevantes. Justamente una primera, donde la solución era la parte más religiosa, espiritual y bíblica, y la segunda, donde ya existían las pócimas, los mates y los medicamentos. Pero en el intermedio de estas dos pestes ha existido la necesidad de vender una de las hornazas de la Casa de la Moneda. Existe documentación donde se refleja que a causa de la primera peste que llegó a Potosí, ha habido el faltante de mano de obra en el trabajo y eso ha ocasionado que se venda esta hornaza. Entonces, todo eso se ha reflejado a través de esta décima versión de la larga noche de museos. Como todos sabemos muy bien, la pandemia nos ha obligado tal vez a modificar nuestras actividades rutinarias, haciendo que vayamos metiéndonos más en lo que es el campo de las redes sociales. Fruto de esto, que el archivo biblioteca de la Casa de la Moneda ha realizado un sinfín de documentos, investigaciones y publicaciones, tanto del archivo como de la biblioteca, a través de las redes sociales. La catalogación de documentos del Fondo Escrituras Notariales en el sistema ATOM ha sido realizado en el Archivo Histórico de Potosí, teniendo un total de 2.328 documentos catalogados y registrados. Como ya les había mencionado anteriormente, esta pandemia nos ha obligado a que hagamos renovaciones, quizás incluso hasta estudiar lo que es las redes sociales e incursionar en ese nuevo campo. A nivel del Museo de la Casa de la Moneda, se han realizado 9 conferencias y charlas que se han difundido a través de las redes sociales. Se ha tenido 21 videos documentales difundidos de la misma forma por las redes sociales. Y nos ha obligado también a ir un paso más adelante y realizar exposiciones y recorridos virtuales. Todos estos han sido difundidos en las redes sociales, en el Face de la Casa de la Moneda. Quizás nosotros hemos querido colocar un poquito y compartir esta actividad muy adicional de la Casa de la Moneda, que son los 90 años de creación del museo. El año pasado, la Casa de la Moneda, tanto en el archivo como en el museo, cumplieron 90 años
90 años desde su creación del museo, donde ha habido un sinfín de actos desarrollados justamente por esta actividad. Se ha tenido la participación del ejército, del Regimiento Pérez III de Infantería, para la Isla de la Bandera, ha habido actos protocolares, ha habido con reconocimientos de parte de la gobernación y, lógicamente, actos centrales, todos estos difundidos en distintos modelos. Esto ha sido el 7 de febrero del año pasado, donde todavía lo de la pandemia no estaba o estaba recién en su inicio. Eso nos dio la oportunidad de poder, por lo menos, festejar como se merece a nuestra institución. Lamentablemente, por factores de la pandemia, no se ha podido ejecutar dos proyectos de inversión y uno de preinversión. Entre los proyectos de inversión teníamos programado la restauración de la fachada y portada de piedra de la Casa de la Moneda, y la segunda, que era la restauración de la cubierta bajante de la frontal de la Casa de la Moneda. Estos proyectos, como les había indicado, por factores de la pandemia y otros más, no han sido ejecutados. Y un proyecto de preinversión que ha hablado sobre un estudio de todo lo que va a ser la restauración íntegra de la Casa Nacional de la Moneda. Dentro de lo que son las actividades de la Fuente 42, se tenía programado un total de 8.328.317.15 centavos, logrando ejecutar 5.265.024.14 centavos, llegando a un total del 63.22%. En la fuente 20, recursos propios, se tenía programado 2.154.875 bolivianos, logrando ejecutar solamente 463.896.53 centavos, llegando a un total de 21.53%. Haciendo una consolidación de ambas, tenemos un total de 10.483.192.15, ejecutado 5.728.980.67, haciendo un total, una ejecución presupuestaria total del 54.65%. Dentro de lo que ha sido las contrataciones en la modalidad menor, hemos tenido dos tipos: los de bienes en una cantidad de 44 y servicios en una cantidad de 34, haciendo un total de 78 contrataciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias al responsable de la Casa Nacional de Moneda. Y bueno, hemos finalizado con las presentaciones presenciales en la ciudad de La Paz y vamos a proceder con aquellas que se están realizando de manera virtual de los otros repositorios que tiene la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia en esta rendición pública de cuentas final 2020. Para lo cual me voy a permitir invitar al director de la Casa de la Libertad, el licenciado Mario Linares Urioste. Don Mario, buenas tardes, ¿nos escucha? Ahora creo que ustedes también me escuchan, ¿verdad? Lo escuchamos, don Mario. Muy buenas tardes, bienvenido, adelante. Muchísimas gracias. Con la venia del presidente de la Fundación, comienzo esta exposición saludando a los directores del Banco Central que están oyendo esta rendición de cuentas, a los consejeros de la Fundación, a los miembros y directores de cada uno de los repositorios y como soy uno de los últimos, me han pedido cierta celeridad para evitar el mayor cansancio de la audiencia. Como ustedes saben, Casa de la Libertad es un antiquísimo edificio que pertenecía a la Universidad de San Francisco Javier. En ella se firmó el Acta de la Independencia de Bolivia y estuvo abandonada muchos años hasta que se encomendó
Geográfica y de Historia Sucre en 1939. En el año 57 se abrió al público el museo y posteriormente, en 1995, se pasó la Casa de la Libertad a ser un repositorio más de la Fundación del Banco Central de Bolivia. La restauración, reconstrucción de la Casa de la Libertad se la debe a la alianza entre don Joaquín Gantier, que fue el primer custodio de la Casa de la Libertad, y el Banco Central de Bolivia. Transmitimos a esas dos personalidades, una personalidad histórica, don Joaquín Gantier, y otra una institución matriz, una institución madre de todos los repositorios culturales más importantes, nuestra emocionada gratitud. La siguiente plana, por favor. En la estructura organizacional, la Casa de la Libertad es muy simple, tiene un director, una jefatura administrativa y una jefatura. Ítems acéfalos, el de la pedagoga y el de el encargado de la tienda de libros y souvenirs. La siguiente plana, por favor. Durante el año 2020, la actividad ha sido muy perjudicada por la pandemia y hemos hecho 4 exposiciones temporales presentadas por Casa de la Libertad. 6 han sido virtuales y 2 presenciales. Estas exposiciones, para no nombrar todas, menciono solo algunas, la obra jesuítica, la moda de la Belle Époque, la iglesia virreinal en Chuquisaca, la iglesia virreinal en Oruro, la iglesia virreinal en La Paz, la iglesia virreinal en Potosí, etc. En cuanto a la siguiente plana, por favor. Casa de la Libertad ha hecho una, si se puede decir, un énfasis en las naciones indígenas. Y de ahí salieron nuestras exposiciones, Cataris, Amarus y Apasas, Invasión al Pacífico. La siguiente plana, por favor. La invasión al Pacífico en el Museo Sucre y Ampara Zubio, Historia, Cultura e Identidad en el Museo Sucre y Callahuaya en el CCP de Santa Cruz. Siguiente plana, por favor. Extensión cultural. Las actividades de fomento y promoción a las expresiones y manifestaciones culturales, las actividades culturales, educativas, históricas y cívicas virtuales realizadas por terceros, ciclo de exposiciones virtuales de pinturas contemporáneas, denominada fractales, ciclo de exposiciones virtuales de escultura contemporánea, sostenidos en el tiempo, ciclo de conciertos, Sucre Clásico, ciclo de conferencias académicas, Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos, espacios musicales, presentaciones de teatro. En total, 92 actividades cívico-culturales. Siguiente plana, por favor. La ejecución del plan de investigaciones según la vocación del área organizacional. El diario de un comandante de la Guerra de la Independencia, José Santos Vargas, el conocido Tambor Vargas. La Guerra del Acre, Junín y Ayacucho, 2 batallas decisivas en la independencia hispanoamericana, siguiendo al Libertador, la ruta de Simón Bolívar en Bolivia, la idea de nación reflejada en el periódico El Cóndor de Bolivia en 1825-1828. Siguiente plana, por favor. Las aulas abiertas con estudiantes de nivel primario, promoviendo el principio de descolonización. Se ha hecho estas aulas abiertas en varias escuelas de Sucre,
no habiendo podido ir a otros lugares por el tema de la pandemia. Sin embargo, hemos hecho una aula abierta en el partido de Zárate de la provincia de Buenos Aires en forma virtual. En el programa educativo cultural Mi Identidad, Mi Pueblo, Mi Historia, promoviendo el principio de la despatriarcalización, se han hecho tres en Cochabamba y en el Colegio San Juanillo en Sucre. Siguiente plana, por favor. La biblioteca expandida, difusión en plataformas virtuales de contenidos vinculados a la biblioteca Joaquín Gantier. Ciclo de video testimonial, descubriendo la biblioteca y archivo Joaquín Gantier. 14 sesiones de julio a diciembre de 2020, con un número importantísimo, han sido 34.718 visitantes. Guía descriptiva piloto en el sistema Braille para usuarios con discapacidad virtual, una actividad con 2.338 visitantes. Atención virtual a usuarios de archivo y biblioteca, de abril a diciembre de 2020, 180 usuarios virtuales. También tenemos, siguiente plana, por favor, está bien, un taller de restauración en donde se ha hecho la conservación de 16 artefactos y 5 restauraciones, muchas de ellas en cuadros históricos de pintores anónimos durante la época colonial. Siguiente plana, por favor. La ejecución de actividades de fomento y promoción a las expresiones y manifestaciones culturales, conciertos de música y o actividades artísticas promoviendo encuentros interculturales, inclusivos a todo el público en general. Un concierto de música de cámara dirigido por el maestro Álvaro Monroy, que ha sido en forma presencial. En cuanto a la ejecución del presupuesto consolidado de Casa de la Libertad, se consolidó un 61% de ejecución presupuestaria, de un presupuesto de 13.500.000. La segunda fase del proyecto se logró concluir en diciembre y por la pandemia no hemos alcanzado a ejecutar la tercera fase, misma que se ejecutará en la presente gestión. Siguiente plana, por favor. Proyecto de inversión, ampliación de la Casa de la Libertad en Sucre, gestiones 2018-2020. Aquí debo hacer una mención especial a nuestro anterior presidente de la fundación, don Sergio Prudencio Bilbao, quien le dio todo el apoyo que necesitaba la ampliación de la Casa de la Libertad. Ejecutamos la primera fase y la segunda fase. Actualmente estamos por ejecutar la tercera fase en esta gestión. El objetivo de estas ampliaciones fue el de hacer que los espacios patrimoniales principales en áreas prioritarias de la Casa de la Libertad, que estaban ocupadas por talleres o talleres de restauración, depósitos, sobre todo depósitos, y otros lugares de importancia patrimonial, sean liberados con la ampliación de la Casa de la Libertad, para que estos espacios den lugar a exposiciones históricas de la mayor importancia. Siguiente plana, por favor. La ejecución del presupuesto de inversión en la ampliación Casa de la Libertad, en el 2018 se programó un total de 3.600.000 bolivianos, pero solamente llegamos a 2.899.000, lo cual es una ejecución del 80%. Esto muestra eficiencia, ya que lo presupuestado fue mayor que lo realmente cobrado por las empresas constructoras. En la fase 2, el presupuesto fue de 7.062.000 bolivianos, habiéndose ejecutado 5.500.000
mismo se aplica a esta segunda fase, ya que lo realmente gastado fue inferior a lo presupuestado. Fue de una ejecución del 79%. Ahora, el presupuesto de la tercera fase es de 3.247.000 bolivianos. Siguiente plana, por favor. En el diseño de la nueva museografía, ahí cabe señalar el antecedente que en anteriores gestiones se realizó la contratación de la, historiadora Paola Revilla para que haga un guión museológico en la Casa de la Libertad para que se pueda hacer una historia política y social de Bolivia, y ese guión museológico dio pie al guión respectivo, el guión museográfico. Durante la gestión 2020 hemos completado todo el proyecto de museografía que actualmente está en implementación, en vías de ser concluido. La siguiente plana, por favor. Avances interinstitucionales. La interacción con los colectivos de artistas nacionales a través de las exposiciones virtuales, por ejemplo, la de los pintores con fractales, sostenidos en el tiempo, escultores, encuentro binacional de artistas Bolivia-Brasil, la consolidación del Festival Internacional de Música Clásica Virtual, consolidación del Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos Virtual, consolidación institucional del museo en las redes sociales con más de 7.500 usuarios en la página Facebook de la Casa de la Libertad, consolidación de la relación interinstitucional entre Casa de la Libertad y entidades que cobijan a personas con discapacidad visual con fines de inclusión, y la participación del director en actividades de conmemoración del aniversario del 9 de julio de 1816, organizadas por la Fundación del Bicentenario de Tucumán, Argentina, donde se encuentra la Casa de la Independencia Argentina, hermana de la Casa de la Independencia o Casa de la Libertad Boliviana. Logros institucionales, siguiente página, está bien. Consolidación del programa de actividades virtuales en adelante, un trabajo constante y periódico para el museo. A esto estamos obligados por la famosa pandemia. Participación con un nutrido programa de actividades en la noche de museos. Interrelación con el colectivo de investigación cultural Vallense de Santa Cruz en el marco del ciclo de conferencias sobre el personaje histórico Manuel María Caballero. Interacción de la Biblioteca Joaquín Gantier con sus usuarios a través del programa Descubriendo la Biblioteca. Siguiente plana, por favor. En las contrataciones del 2020, se ejecutaron 61 procesos de contratación en las modalidades que muestra el cuadro. Un apoyo nacional a la producción y el empleo, cantidad 1. En forma directa, 1. En contrataciones menores, en bienes 36, en servicios 20, en consultoría 3, haciendo el total de 61. Antes de despedirme, tengo una deuda de gratitud con todo el equipo de la Casa de la Libertad, que desde hace años viene entregando su espíritu, sus conocimientos y sus habilidades para hacer que este centro cultural, que es un templo de la nación, sea un verdadero templo de la bolivianidad. Muchísimas gracias. Y un fraternal saludo hasta la ciudad de Sucre.
Vamos a trasladarnos ahora a otro repositorio que tiene la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia en Sucre. Estamos hablando del Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, que en esta ocasión estará representada por el licenciado Gabriel Rivera. Gabriel, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Sí, gracias. Perfecto, bienvenido. Gracias. Maestro Luis Oporto Ordóñez, presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, miembros del directorio del Banco Central de Bolivia, distinguidos consejeros de la Fundación, directores y representantes de los diferentes repositorios nacionales y centros culturales. Público presente y a todos los que nos siguen de manera virtual, tengan todos muy buenas tardes. Voy a dar inicio con la rendición de cuentas final de la gestión 2020 correspondiente al Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia. Por favor, si me pueden poner las diapositivas. Gracias. Como ustedes saben, el Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia reúne bajo una sola administración el desempeño de dos importantes instituciones. La Biblioteca Nacional, creada como Biblioteca Pública de Chuquisaca, que nace en julio de 1825, y el Archivo Nacional, creado mediante ley de 18 de octubre de 1883, y que a partir del año 1935 funcionan como una sola entidad y bajo una sola dirección. En su calidad de ente rector, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia es la institución que tiene el mandato legal de recoger, custodiar, conservar, servir y difundir el patrimonio documental del Estado boliviano en sus manifestaciones archivísticas y bibliográficas impresas o fijadas en cualquier soporte. Siguiente, por favor. En cuanto a nuestra estructura, tenemos una sola dirección y cuatro unidades: la unidad de administración y finanzas, la unidad de archivo, la unidad de biblioteca y la unidad de biblioteca pública, que también se encuentra en la ciudad de Sucre. Siguiente, por favor. Este es un resumen de 14 puntos de todos los resultados obtenidos según los objetivos estratégicos y la planificación anual, que a continuación voy a pasar a describir. Siguiente, por favor. Hemos tenido un alcance de 158.254 personas en actividades de difusión del patrimonio documental que resguarda la institución a través de visitas presenciales, que han sido pocas debido a la pandemia, y aquellas que han sido de forma virtual, que han sido incrementadas justamente por esta situación y que han tratado de mostrar y de difundir el patrimonio documental que nosotros rescatamos y precautelamos con tanto esmero. Siguiente, por favor. Asimismo, se ha continuado con la atención de usuarios, tanto en las salas de investigación del Archivo de Bibliotecas Nacionales de Bolivia como en las salas de lectura de la Biblioteca Pública, llegando a tener 1.972 usuarios nacionales atendidos, tanto de forma presencial como a distancia, y 53 usuarios extranjeros atendidos en la sala del archivo de manera presencial y también a distancia. Siguiente, por favor. Por otro lado, se ha concertado un conversatorio denominado Depósito Legal, los riesgos que atraviesa el patrimonio intelectual, que fue realizado de manera virtual, en la cual tuvimos un alcance de 3.666 personas y que fue muy importante debido a la importante y riesgosa situación en la que se encontraba el Repositorio Nacional en ese momento. Siguiente, por favor. Se ha llegado a ordenar, registrar, revisar, inventariar y catalogar 238.293 bienes documentales de archivo y 40.650 bienes documentales bibliohemerográficos. Siguiente, por favor. Asimismo, el área de digitalización, pese a la pandemia, ha conseguido digitalizar más de 160.000 imágenes, tanto de bienes documentales archivísticos como bibliohemerográficos. Y por otro lado, el taller de restauración ha logrado concluir con la restauración de la colección Iglesia Catedral de La Plata con 4.471 intervenciones, así como en otros documentos que resguardan. Siguiente, por favor.
Se han realizado dos diagnósticos para la implementación de los sistemas de registro y descripción de bienes culturales, documentales, archivísticos y bibliográficos, a través de diferentes reuniones con todos los archivos y bibliotecas de los diferentes repositorios nacionales y centro cultural que dependen de la Fundación. Asimismo, se ha logrado controlar adecuadamente la humedad y temperatura de 140 fondos y o colecciones de bienes documentales que están resguardados en los diferentes ambientes y depósitos que tiene la institución. Siguiente, por favor. Por otro lado, se ha logrado la edición y publicación de 4 publicaciones. Se ha continuado con la publicación del anuario, que es una publicación periódica de la BNB, que en esta gestión ha salido de manera virtual, así como la publicación de la bibliografía boliviana, que también es una publicación periódica de todo lo producido intelectualmente en 2019, y se han publicado 2 libros, uno en la colección Arenas Políticas, que fue titulado Economía Política de Bolivia, 1847-1867, que tiene 3 folletos que han sido reeditados y un manuscrito inédito que ha sido transcrito por la unidad de archivos de la BNB, así como la publicación de un libro de cartas de mujeres, Otra Historia de Bolivia, también con 70 cartas del periodo del siglo XIX que han sido transcritas por el personal de archivo dentro de la colección Mujeres. Siguiente, por favor. Por otro lado, a través de la Biblioteca Pública Gunnar Mendoza Loza, se han realizado 24 actividades de promoción y fomento a la lectura, así como de extensión cultural, teniendo un alcance importante de 213.000 personas a través de las redes. Estas actividades, una de ellas, la principal, ha sido el primer ciclo de autores y cuentos infantiles, cuyo objetivo era acercar al público infantil con los autores y autoras de la literatura infantil boliviana. Hemos tenido 8 escritores y 2 narradoras que nos han deleitado con estos maravillosos cuentos y que ha tenido un impacto en el público muy importante, no solo en las redes sociales, sino también en radios locales, llegando al público rural y actualmente a través de la televisión. Aparte de eso, se han realizado actividades de difusión del material bibliográfico adquirido en la biblioteca pública. Hemos tenido la donación de 29 libros del CIS, complementando la colección de los libros de la vicepresidencia, y la adquisición de 170 libros, tanto para la sala infantil como para la sala de lectura. Siguiente, por favor. Por otro lado, se han realizado 15 cursos de capacitación, gracias a la afiliación como miembros de la Asociación Latinoamericana de Archivos, donde se ha capacitado a 69 funcionarios de archivo en cursos a distancia. Siguiente, por favor. Por otro lado, se ha realizado el control de calidad, ha sido una revisión muy importante que se ha hecho a más de 230.000 fichas descriptivas para que éstas sean migradas al catálogo en línea que ahora está a disposición de los usuarios en nuestra página web. Siguiente, por favor. Por otro lado, en la gestión 2019 se había presentado el documento Álbum de Paisajes, Tipos Humanos y Costumbres Populares de Bolivia, de Melchor María Mercado, para que sea puesto a consideración como memoria del mundo a nivel regional Bolivia. Y en la gestión 2020 hemos tenido el beneplácito de recibir la certificación donde se declara memoria del mundo a este importante álbum de imágenes que contiene también el diario de Melchor María Mercado y algunas partituras musicales. Entonces, este ha sido también un logro institucional de una de las joyas más importantes que custodia la BNB. Siguiente, por favor. Entre los logros que ha tenido el Archivo de Bibliotecas Nacionales de Bolivia en la anterior gestión está la actualización de la página web, que debido a la pandemia era necesario facilitar a los usuarios el alcance a nuestros fondos y colecciones, ¿no? En ese sentido, se ha ido
subiendo a esta página muchos instrumentos de descripción en PDF o en acceso directo a esta nueva, a este catálogo en línea. Asimismo, se ha relanzado la biblioteca pública a través de estos programas de fomento a la lectura, con el importante alcance que hemos tenido con el primer ciclo de autores y cuentos infantiles. Se ha logrado publicar fuentes inéditas y ediciones antiguas que eran inaccesibles para el público y que ahora ya lo son, para poder estudiar con más ahínco temas importantes que referidos a la historia de Bolivia. Y se ha logrado también difundir y participar en diferentes conversatorios, aprovechando la presentación de estos importantes libros que hemos tenido y también sobre el tema del depósito legal. En cuanto a los avances, se ha llegado a reposicionar a la BND en un escenario cultural, formativo y social, ayudando a visibilizarse como una de las instituciones más importantes a nivel nacional e internacional, ya que resguarda 8.000 metros lineales de documentación y más de 795.000 volúmenes entre libros, mapas, publicaciones periódicas y otros. Entre las dificultades que hemos tenido en la anterior gestión, bueno, como a todos nos ha afectado, ha sido la pandemia, que en nuestro caso ha ocasionado que el procesamiento técnico, archivístico y bibliográfico que se realiza, ¿no?, de manera física con todos los documentos, ha tenido que ser cortada, ¿no? Y esto ha significado que realicemos otro tipo de actividades. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahora sí. En cuanto a la ejecución presupuestaria en la fuente 42, que son los recursos que recibimos de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, teníamos presupuestado 9.516.690 bolivianos, de los cuales hemos llegado a una ejecución del 94.02%. Siguiente, por favor. En cuanto a la fuente 20, que son los recursos propios, teníamos presupuestado 222.650 bolivianos, y en este caso hemos tenido una ejecución del 52.01%. Siguiente, por favor. En este cuadro consolidado de ambas fuentes, hemos llegado a una ejecución importante, pese a la pandemia, del 93.06%. Siguiente, por favor. En cuanto a las contrataciones, hemos tenido una contratación superior a 200.000, en la modalidad AMPER, y el resto contrataciones menores divididas en 40 contrataciones para la adquisición de bienes y 22 para la adquisición de servicios, haciendo un total de 63 contrataciones. Muchas gracias por su atención. Eso es todo. De Sucre, en la rendición pública de cuentas final 2020. Continuamos con nuestro programa y vamos a invitar al licenciado Hugo Pizarro Trigo, que nos acompaña desde la ciudad de Santa Cruz como representante del Centro de la Cultura Plurinacional CCP. Licenciado, ¿nos escucha? Sí, le escucho. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Saludar al licenciado Luis Oporto Ordóñez, presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, a los miembros del Consejo de Administración, a los directores del Banco Central de Bolivia, directores de los repositorios y jefes de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. El Centro de la Cultura Plurinacional, una institución dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, fue creada el 2 de septiembre del 2013 mediante Ley 398. Tiene por objeto la promoción, protección, puesta en valor y garantizar el apoyo a la cultura, manteniendo como principal misión ser y generar espacios de encuentro entre los bolivianos y las bolivianas. Cuenta con una infraestructura amplia, dinámica y flexible, con salas multifuncionales en las que se promueve, difunde y apoya a diferentes propuestas y creaciones artísticas y culturales. Cuenta con convenio de comodato de la exposición permanente de diálogos con la madera del escultor sueño Marcelo Callaú
y brinda servicios de biblioteca especializada en arte, cultura y ciencias sociales. A partir de la donación de la biblioteca personal del doctor Isaac Sandoval Rodríguez. Siguiente, por favor. Estructura organizacional se cuenta con dos unidades, la unidad de cultura y la unidad de administración y finanzas. Siguiente, por favor. Resultados finales de la ejecución de objetivos estratégicos y planificación anual. Siguiente, por favor. La programación de la agenda cultural se desarrolla de manera progresiva, tomando en cuenta distintas variables, como pertinencia, impacto, calidad, factibilidad, recursos técnicos, financieros, espacio, fechas disponibles y otros máximos de acuerdo a los lineamientos de la Fundación Cultural del Banco Central y la vocación del Centro de la Cultura Plurinacional. Se difunde de manera impresa a través de redes sociales, página web. Durante la emergencia sanitaria no se imprimió debido a la cuarentena y se utilizó medios digitales. Siguiente, por favor. Artes visuales. El Centro de la Cultura Plurinacional adelante sus exposiciones de artes visuales en base a la programación del programa curatorial de exposiciones temporales. Durante esta gestión se trabajó con artistas locales como Alejandra Barberí, artistas nacionales, tal el caso de Patricia Mariaca, colectivos artísticos como ABAP, Santa Cruz, y también coorganizamos una muestra junta con a la Casa de la Libertad. Otros repositorios también de la Fundación. Dentro del área de artes visuales, cabe recalcar el trabajo de readecuación de nuestra sala Ayoreo, de la cual se encuentra la muestra permanente del escultor cruceño Marcelo Callao. Esta readecuación consta de una nueva museografía, la incorporación de nuevas piezas. También se llevó adelante un proceso de conservación de las obras de la colección para enriquecer la dinamización de la exposición de una instalación sonora. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Artes escénicas. El programa de artes escénicas demostró durante la gestión 2020 también un dinamismo de trabajo con artistas locales y nacionales que abordaron distintas temáticas y procesos, como fue el caso de la Semana de los Monólogos, donde invitamos a 5 artistas que trabajan con historia y reflexiones en torno al encierro y confinamiento. También se apoyó a la revalorización de los relatos tradicionales desde una perspectiva actual y el apoyo a diversos montajes de obras creadas durante el tiempo de cuarentena. Siguiente, por favor. En noviembre del año 2020, llevamos adelante el ciclo Domingos de Película junto al apoyo de Londra Films. Este ciclo consiguió derechos de difusión y presentó 8 películas nacionales de gran trayectoria. Este ciclo nos permitió tener la oportunidad de acercar el cine nacional al público de manera libre a través de plataformas de internet. Siguiente, por favor. En cuanto a la actividad de música, el programa de conciertos en el CCP tuvo la participación de bandas e intérpretes locales que produjeron conciertos adaptados a la virtualidad. Entre ellos podemos nombrar los conciertos de la Orquesta Filarmónica y de la Orquesta Juvenil, ambas de Santa Cruz. También tuvimos la participación de artistas y géneros musicales
alternativos como Animal de Ciudad y el grupo Las Majas. Cabe destacar en esta área la producción de dos piezas audiovisuales que aportaron con datos y reflexiones sobre la situación de los músicos en tiempos de cuarentena. Una de ellas tuvo referida a la Escuela de Música Barroca en la Chiquitanía y el otro trabajo se dedicó a recolectar las historias de distintos artistas de rock y pop a nivel nacional. Siguiente, por favor. Investigación. Las actividades se realizaron desde el programa de investigación del Centro de la Cultura Provincial y se enfoca en realizar investigación y sistematización sobre la relación entre prácticas artísticas y generación de conocimientos desde el contexto local. Se creó y se desarrolló plataformas de fomento al análisis, el cruce de conocimiento entre el artista y no artista, tanto a nivel local como nacional e internacional. La línea de investigación de la gestión 2020 fue diálogos con el espacio, exploración sobre la influencia de los espacios expositivos convencionales y no convencionales en la experiencia de las artes en Santa Cruz de la Sierra. En base a lo mencionado, esta área llevó adelante 7 espacios de encuentro y diálogo, entre los que podemos destacar el laboratorio de investigación Nuevas Ventanas Fuera del Cubo Blanco, llevado adelante por el artista Alfredo Román. Siguiente, por favor. En cuanto a la biblioteca, Isaac Sandoval Morón recibió 528 usuarios que disfrutaron de nuestros distintos fondos bibliográficos especializados en arte, cultura y ciencias sociales. Esta gestión también se llevó a cabo la adquisición de 65 nuevas unidades bibliográficas para seguir creciendo y ser una de las bibliotecas referenciales en arte y cultura de nuestra ciudad. Además del constante trabajo de catalogación, donde se procesaron 543 unidades bibliográficas y la atención al público durante la cuarentena, nuestra biblioteca llevó adelante 4 actividades de promoción a la lectura, encuentros con escritores, trataba de llevar adelante un diálogo con distintos autores locales, conocer su obra y desarrollar una temática basada en libros que se encuentran en los fondos de nuestra biblioteca. Debemos mencionar que este año tuvimos la alegría de contar con la presencia del doctor Isaac Sandoval Rodríguez en la presentación de un libro homenaje realizado por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Y al mismo tiempo, con pesar, tuvimos que sobrellevar el fallecimiento del doctor Sandoval, cuya memoria, trabajo y cariño por la ciudad de Santa Cruz queda plasmada en su biblioteca, que está en custodia del Centro de la Cultura Plurinacional. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Interacción cultural. En esta área, el Centro de la Cultura Provincial llevó adelante 11 talleres virtuales enfocados a diversas temáticas y públicos. Llevamos adelante talleres que pudieron brindar herramientas de disfrute e inclusive de trabajo para los tiempos de confinamiento. Se brindó talleres de escritura creativa, producción de textos, educación virtual y también un taller culinario para niños. Siguiente, por favor. Articulación y congestión cultural. Exposición Segunda Bienal de Acuarela, Quipus, Bolivia, Luces del Mundo, junto a la Fundación Cultural del Banco Central. La exposición Callahuaya, junto a la Casa de la Libertad, Sucre, Artes Escénicas, Frutos Extraños, junto al Centro de la Revolución Cultural, La Paz. Larga Noche de Museos en Cuarentena. Bienal Internacional de Arquitectura de Santa Cruz, junto al Colegio de Arquitectos de Santa Cruz. Festival en Red, Danza Contemporánea, junto a Fases Danza. Feria Internacional del Libro, Santa Cruz de la Sierra, junto a la Cámara del Libro. El Teatro Berlot Verge, junto al Instituto Cultural Boliviano Alemán y Proyecto Martadero Cochabamba. Siguiente, por favor.
La implementación de la página web en el Centro de la Cultura Plurinacional fue para migrar la virtualidad durante la gestión 2020. La creación de página web del Centro de la Cultura Plurinacional fue fundamental. Este medio nos permitirá aglutinar toda la información pertinente acerca del centro y será un soporte importante para la gestión del CCP. Siguiente, por favor. Los logros. El 2020 logramos consolidar como espacio cultural dinámico, propositivo y democrático con una propuesta artística y cultural. La reacción rápidamente de la migración de lo virtual, de la gestión cultural, debido a la pandemia y a la cuarentena. Cuenta con un equipo de trabajo estable que trabaja en excelencia, eficacia y eficiencia, enfocado en contribuir al desarrollo del arte y la cultura local y nacional. Generamos credibilidad externa hacia los artistas, gestores culturales, colectivos artísticos, unidades educativas, proveedores y diferentes públicos. El CCP trabaja propuestas de programas y proyectos culturales propios en diferentes expresiones artísticas de acuerdo a su vocación. Se ha trabajado en cogestión con diferentes instituciones públicas y privadas de acuerdo a los lineamientos institucionales de la Fundación Cultural del Banco Central. Se han realizado avances significativos junto a la Fundación Cultural del Banco Central con los trámites ante el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz para la reactivación de la construcción de la segunda fase. La dificultad fue adaptarse al sistema virtual administrativo y de gestión cultural generado en la emergencia sanitaria de la pandemia. Siguiente, por favor. Cobertura de prensa tuvimos tanto a nivel local, nacional e internacional. Siguiente, por favor. La ejecución presupuestaria del Centro de la Cultura Plurinacional consolidado en la fuente 42. El presupuesto vigente de 4.717.132 con una ejecución del 86.74%. Siguiente, por favor. Contrataciones en la gestión 2020 en el SICOES. Apoyo nacional al empleo, a la producción y al empleo. Servicios 1. Directas, servicios 32, menores, servicios 110 y bienes 116. Eso es todo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al licenciado Hugo, que nos acompañaba desde Santa Cruz, representando al Centro de la Cultura Plurinacional. Hemos finalizado con las exposiciones en esta rendición pública de cuentas final 2020 de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Y ahora vamos a proceder a la ronda de preguntas. Tenemos tres preguntas. Las dos primeras están dirigidas para el licenciado Juan Fabri, que le pido se pueda acercar acá, por favor. La primera pregunta la voy a leer. Voy a leer ambas para que pueda responderlas el encargado. La primera es de Junior Sandoval y dice: ¿en la ciudad del Alto se generaron actividades culturales en la gestión 2020? Y si es así, ¿cuántas han sido y cuál ha sido su presupuesto que se ha invertido y en qué distritos o zonas de la urbe alteña? La otra pregunta es de Fabricio Cazorla Murillo y dice: una consulta. ¿Oruro está contemplado en el plan de gestión cultural de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia? Por favor, Juan, te pedimos nos puedas dar la respuesta. Bueno, gracias por las preguntas. Respecto al trabajo en gestión cultural vinculado al Alto, la convocatoria de ideas creativas ha tenido, digamos, en su dimensión, una dimensión nacional. Entonces, han habido postulantes desde la Ciudad del Alto y han habido seleccionados y ganadores en la Ciudad del Alto. Por otro lado, en el Museo Fernando Montes se tuvo el evento Crónicas de la Calle con autores alteños, como son Óscar Martínez, Alexis Argüello y Quispe Flores.
¿no? Un evento que ha sido importante ha sido el realizado por el Museo Nacional de Arte, vinculado al Teatro Trono. Esta actividad se debía realizar en la Ciudad del Alto, por motivos de la pandemia se han realizado de manera virtual, pero su foco ha sido la producción cultural desde la Ciudad del Alto y principalmente el papel del Teatro Trono. Asimismo, en el Museo Nacional de Arte se ha realizado la exposición de Freddy Mamani, uno de los arquitectos y artistas más influyentes de la arquitectura andina en el presente. En la exposición Illimani in situ se tuvo la participación del artista contemporáneo Iván Cáceres. Esas han sido las principales actividades que se han hecho con la población de la Ciudad del Alto. Respecto a Oruro, el museo portátil del MUSEF realizó o planificó una visita a la nación indígena Chipaya. Por motivos de la pandemia no se dio, pero esta actividad estaba planificada y esperamos en un futuro concretar. Por otro lado, la exposición del fotógrafo Aymar Cepita se realizó en la comunidad de Toledo, Oruro. Si bien también se tenía planificado realizar en la propia ciudad de Oruro, esta no se pudo llevar a cabo por falta de espacios con la Secretaría de Culturas. Eso respecto a la gestión 2020 y a trabajos vinculados tanto con la Ciudad del Alto como con el Departamento de Oruro. Muchísimas gracias al licenciado Juan Pabri por esta respuesta. Tenemos una pregunta también para el licenciado Willy Tancara, si puede acercarse por favor para responderla. Vamos a leerla. La pregunta es de Francisco Pérez y dice: se hizo una injusta auditoría al 100% a toda la fundación y sus centros. La anterior gestión nunca dio los resultados. ¿Se saben los resultados? Gracias por la pregunta. De acuerdo al reporte de la unidad de auditoría interna, el año pasado no se ha realizado una auditoría al 100% de todos los repositorios y centros culturales, pero sí se ha realizado la auditoría de confiabilidad a los estados financieros de la gestión 2019. También se ha realizado el relevamiento a la ABNB y a la Casa de la Libertad. Los resultados están siendo emitidos por la unidad de auditoría interna y se va a señalar las recomendaciones pertinentes a esas tres actividades que se han realizado por esta unidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la respuesta. Habiendo contestado a la ronda de preguntas de las consultas que nos hicieron llegar a través de las redes sociales, vamos a proceder entonces con la lectura del acta de la audiencia a cargo de la doctora María del Pilar Roca Vargas, jefe de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Muchas gracias. Acta de audiencia pública de rendición de cuentas final 2020. En la ciudad de La Paz, el día lunes 22 de febrero de 2021, a horas 14:30, en el auditorium del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas final 2020 de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 235 y parágrafo 2 del artículo 241 de la Constitución Política del Estado, artículo 37 de la Ley número 341 de Participación y Control Social y numeral 5, parágrafo 1 del artículo 10 de la Ley número 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. La audiencia se lleva adelante con el apoyo de Tecnologías de la Información y Comunicación bajo la modalidad virtual en el marco de la Resolución Ministerial número 012, quebrado 21, de 2 de febrero de 2021, emitida por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, pudiendo ingresar todos los participantes y la ciudadanía en general a la audiencia a través del link de la página de Facebook institucional, que fue compartido por las redes sociales y la página web de la entidad. Este acto contó con la participación
del presidente del Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, licenciado maestro Luis Oporto Ordóñez, los directores y representantes de los repositorios nacionales y centro cultural, y la ciudadanía en general que participó a través de la página institucional Facebook. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la jefe de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, abogada María del Pilar Roca Vargas, que presentó a las autoridades, expuso brevemente el marco legal de la rendición pública de cuentas e informó sobre la metodología a aplicarse en la audiencia. En atención al programa, tomó la palabra el presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, quien expuso la misión, visión, los objetivos estratégicos y la ejecución o a presupuesto de la gestión 2020. Asimismo, el arquitecto Enrique Medrano expuso los resultados alcanzados por la Unidad Nacional de Infraestructura. El licenciado Juan Miguel Fabri Ceballos expuso los resultados logrados por la Unidad Nacional de Gestión Cultural y el Centro de la Revolución Cultural. Y el licenciado Willy José Tancará Paza concluyó con la exposición de la ejecución presupuestaria y la información sobre los procesos de contratación. Seguidamente, los directores y representantes de los repositorios nacionales y centro cultural informaron sobre los resultados alcanzados, la ejecución presupuestaria y los gastos realizados por el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, el Museo Nacional de Arte, la Casa Nacional de Moneda, la Casa de la Libertad, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia y el Centro de la Cultura Plurinacional. Al concluir las exposiciones, se dio inicio al diálogo y debate entre la ciudadanía en general y las autoridades de las distintas áreas, a través de las preguntas y aclaraciones formuladas por los asistentes a través de la página Facebook, las cuales fueron absueltas de manera amplia, mismas que se encuentran en anexo al presente documento. Finalmente, en señal de haber realizado el desarrollo de la audiencia de rendición pública de cuentas final 2020, en cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente, a la conclusión del acto, se suscribe la presente acta a horas 16:47 del día 22 de febrero de 2021, firmando en constancia el presidente del Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central, el director general de la Fundación Cultural del Banco Central y los expositores, representantes de los repositorios nacionales y centro cultural. Muchas gracias. A continuación le paso el acta al presidente para la correspondiente suscripción y agradezco a todos los asistentes participantes a través de nuestras redes sociales y les deseo una buena jornada. Muchísimas gracias a la doctora María del Pilar Roca y también a todos los asistentes, todas las personas que nos han seguido a través de las redes sociales y a todos los directores del Banco Central de Bolivia, a los directores de los repositorios y a todas las personas que nos han acompañado durante esta rendición de cuentas pública 2020. Muchísimas gracias por todo y hasta una siguiente oportunidad. Muy buenas tardes.